Queridos amigos del ático, en este canal ahora mismo nos estamos deteniendo en analizar los perfiles psicológicos, las conductas y las personalidades de corte emocional y psicológico y también social, tanto del acusado Daniel Sancho como de su víctima Edwin Arrieta. Y como medio también para entender. ¿Qué motivos pudieron intervenir en la relación entre ambos y, lógicamente, en el asesinato? Pero si los cuchillos, el kayak, la camiseta con un agujero, los estropajos y demás detalles, así como las partes en las que troceó a su víctima y todo lo que se sabe acerca del modus operandi, etc. No es exactamente lo que me mueve a hacer estos vídeos. Pero también, recuerdo que cuando saltaba la noticia el año pasado y salían las primeras imágenes del cuarto de baño, dije, es imposible, es completamente imposible, porque estaba como nuevo. Y un crimen de semejantes características con lo que vino después... Es imposible dejar una habitación, un cuarto de baño impoluto. Y lo estaba. Pero también voy a opinar acerca de si hubo premeditación o no. Y todo apunta a que sí. Opino que, desde luego, Sancho fue muy descuidado, si es que lo planeó o lo premeditó, porque el bungalow lo dejó impoluto, eso sí. Pero le habían grabado las cámaras comprando un material extraño, este de los cuchillos que todos sabemos, yendo a la playa con una bolsa a la espalda donde presuntamente llevaba restos del cuerpo de la víctima. Se dejó una mochila con un cuchillo y un ticket de compra en un local, un restaurante o un bar. Otro ticket aparece en una de las bolsas con restos encontrados en el vertedero. Vamos, que le faltó grabarlo y publicarlo por redes sociales. Y en efecto, sí parece que lo planeó, lo hizo y eliminó el problema que representaba, según él, Edwin. Pero también les digo que nada más enterarme yo el año pasado de este caso y con los primeros datos que salieron, tuve la impresión personal, que aún me dura, de que pudo haber alguien más involucrado. directa o indirectamente que pudo ser una trampa tendida a Sancho y que quizá haya algo más detrás de esta versión oficial, digamos, porque sinceramente hay cosas que no se entienden. Y buscando en esas primeras informaciones de agosto del año pasado, en efecto, Entonces se llegó a hablar de la posibilidad de que Sancho... Hubiera recibido coacciones, chantajes de terceros para deshacerse de Arrieta. Pero, queridos amigos, tal y como va el caso, ahora mismo con la mitad del juicio y lo que trasciende, no ha vuelto a oírse hablar de esto que acabo de decir. Y me pregunto: ¿es que padre e hijo están así de tranquilos, tal y como parecen? de lo que, más tranquilos digo, de lo que se esperaría ante una condena tan seria a la que se expone Sancho, porque haya promesas de que saldrá con pocos años y una extradición a España. Y yo ya sé, queridos amigos, que esto puede sonar ahora mismo a coña, pero es que cuanto más repaso los datos, Menos me cuadra que Sancho se quedase en la isla tan campante, que dejase el apartamento tan impoluto, que se dejase una mochila con un ticket de compra y una venda con sangre. No sé ustedes qué pensarán, pero esto a mí me suena a los famosos papelitos con el nombre del Innombrable de Valencia, que no voy a decir porque no quiero líos. Y es que en este caso. Hay muchas cosas que no cuadran o muy poco. Y la versión oficial está centrada en la relación de celos sentimental, amorosa o simplemente sexual entre los dos, con un trasfondo económico, no nos olvidemos. Pero es que también me he enterado de que en Tailandia, si una persona comete un crimen alegando defensa propia, por agresión sexual, puede quedar absuelto. Y este detalle, queridos amigos, es muy relevante y por eso Sancho está convencido de que si logra probar eso, saldrá de Tailandia libre de cargos. Pero como digo, en los primeros días tras este suceso, el año pasado, Sonaron voces de que le cargaron el mochuelo, como decimos en España, a Sancho, aunque el chico pudo haber aceptado el trato a cambio de que le saquen de Tailandia. Pero, siguiendo con el relato oficial, una persona relacionada con el entorno del acusado comentó que semanas antes del crimen, Sancho estaba muy nervioso, estaba indignado, cabreado, enfurecido, porque se veía chantajeado, pillado por los, ya saben, por Edwin Arrieta. De manera que parece que sí que lo planeó, lo hizo y con ello eliminó el problema que representaba, según él, Edwin Arrieta. Ya no contaría a nadie lo que tenían entre ellos, pero dejaba un rastro de pruebas incriminatorias que demuestran una estupidez bovina por parte de Sancho o que su cólera era tan gorda contra Rieta que descansó, o sea, se quedó tan ancho cuando lo hizo. Otra persona con esa misma premeditación y un plan previo de cometer ese homicidio Evita dejar los rastros que Sancho dejó y además sale del país. Y Sancho no, luego es un caso con verdaderas particularidades que siguen siendo enigmáticas, misteriosas, incomprensibles o faltas de lógica criminal, podemos decir. Pero sí puedo decir que hay premeditación, parece haberla. Y eso es lo que se pretende evitar por parte de la defensa de Sancho, porque acarrearía pena capital. Y, sin embargo, parece seguir cobrando evidencia esto del plan. Si lo planeó, como digo, desde luego no fue muy hábil, olvidando el ticket, como dije, de compra del súper, donde compró las herramientas, los cuchillos famosos, las bolsas de basura, una sierra, cintas, plásticos, todo eso. Parece más bien un plan de alguien que no es especialmente inteligente ni, por lo tanto, precavido, sino de alguien que estaba desesperadamente ofuscado, cabreado por la mera presencia ya del colombiano, quien ya le era completamente prescindible su existencia, dado que Edwin, según él, no quería dejar la relación. Oculta y homosexual, y también por dinero que mantenían, y que el cirujano le chantajeaba con contarlo, con mandar evidencias gráficas, es decir, fotos o vídeos, tal, íntimas de Sancho a su familia, y eso a Sancho le desbordó. Y aunque todavía haya quien diga, queridos amigos, ingenuamente, que cuando te pasa algo así te vas y listo, cuando alguien te chantajea por haberte dejado meter, en un lío, te tiene cogido por los... Mmm, ya saben ustedes. En fin, tal es la liberación que debió sentir Sancho, cual psicópata, ya les digo, de Manual, que de hecho se fue a la fiesta esta famosa de la luna en la playa y se quedó a dormir en el bungalow con parte de los restos del cuerpo en la nevera. Vamos, le importó el cero absoluto lo que había hecho. Él lo que hizo fue solucionar un problema. Solucionar, quitarse de en medio a Edwin Arrieta, el problema, y deshacerse de su cuerpo como el que saca la basura cada mañana o cada noche. No se vio afectado por el horror de sus propios hechos y sigue defendiendo que lo hizo en defensa propia. Ojo. Es que, ya digo que el perfil psicológico de este chico, para mí personalmente, y es mi opinión y no soy psicóloga, es un psicópata de manual. Porque además la fiscalía sostiene que la víctima estaba todavía con vida cuando Daniel Sancho le cortó el cuello. Es que es todo una verdadera monstruosidad que obviamente le tendrá muchos, muchos años en prisión si es que su defensa logra esquivar la máxima pena, tal y como Tailandia tiene previsto para casos con premeditación. Tiene varios casos o casuística, entre ellas la premeditación. Y la defensa de Sancho alberga la posibilidad de extradición, de pasar ocho años, creo, según dicen, en Tailandia y. Ser extraditado a España, algo que también es remotamente poco factible porque no hay tratado de extradición con Tailandia e incluso tendrían que forzar a intervenir al Ministerio de Exteriores español sin que eso tampoco diera garantías. No sé si saben ustedes, hay otro caso anterior de un español, un catalán, Segarra que está también en una cárcel de Tailandia por lo mismo desde 2017 y recibió el perdón real en 2020. Pero eso es lo único que se podría esperar para Daniel Sancho, una cadena perpetua en uno de los regímenes carcelarios más duros del mundo. Pero yo aquí también quiero hacer hincapié en las llamadas agendas ocultas tanto de narcisistas como de psicópatas. Y se trata de que estas personalidades de índole instrumental, es decir, que anteponen siempre sus metas, deseos o intereses por encima de cualquiera, que usan a las personas para conseguir sus fines, no van cara a cara, a cara descubierta o directamente a por lo que quieren, sino que se ponen digamos, la máscara que mejor convenga en cada caso. Y según estamos viendo, Arrieta tenía una máscara social coincidente con su profesión que le facilitaba, por cierto, mucho encontrar relaciones homosexuales que confiasen en él y se dejasen manipular finalmente una vez entrados en relación. Aunque también hay que decir que entrando en detalle, su estatus económico estaba muy inflado porque se investigó su patrimonio teniendo un solo domicilio a su nombre. También le había comprado una casa a sus padres y no disponía de clínica a su nombre en ningún lugar. Era itinerante y eso sí que le facilitaba mantener varias relaciones que captaba por redes sociales. Sancho, que buscaba financiación para montar un negocio, tenía un perfil en redes sociales muy llamativo, muy, digamos, que le podía servir de reclamo, no sabemos si voluntariamente o no, o él no tenía nada que ver en eso, pero era llamativo para los homosexuales, de manera que sin serlo él mismo, sí que terminó aceptando tener eh, sexo por dinero y ese vínculo fue el que realmente hizo del verdadero chantaje y cuando Sancho quiso cortar con Edwin el cirujano se lo impidió recuerden que Sancho decía yo era su rehén una terrible experiencia aquellos amigos que comenzó en un contacto de una red social y como muchas otras que se establecen por intereses no confesables Acaban en tragedia.